En la industria de los videojuegos, pocos nombres tienen el impacto cultural y la longevidad de Pokémon. Lanzados originalmente en 1996 en Japón y en 1998 en el resto del mundo, Pokémon Azul y Rojo para la consola Game Boy se convirtieron rápidamente en un fenómeno global, cautivando a jugadores de todas las edades y estableciendo las bases de una de las franquicias más exitosas de la historia. Estos juegos, desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo, nos introdujeron en un fascinante mundo donde los entrenadores Pokémon se embarcan en una aventura épica para capturar, entrenar y combatir con criaturas conocidas como Pokémon. Como protagonista, el jugador tenía la tarea de convertirse en el mejor entrenador Pokémon, recolectando medallas de gimnasio y desafiando a los mejores de la Liga Pokémon. La clave del éxito de Pokémon Azul y Rojo radicó en su innovador concepto de atraparlos a todos. Con una selección inicial de 3 Pokémon y la capacidad de capturar más de 150 especies diferentes a lo largo del juego, los jugadores se sumergieron en un viaje emocionante y adictivo, explorando regiones, enfrentándose a entrenadores y descubriendo los misterios de la región de Kanto. Además de su jugabilidad envolvente, Pokémon Azul y Rojo ofrecieron una experiencia multijugador sin precedentes en la época. Conectando 2 Game Boy mediante un cable, los jugadores podían intercambiar Pokémon, enfrentarse en batallas épicas y compartir la emoción de su crecimiento como entrenadores. Hoy en día, la influencia de Pokémon Azul y Rojo sigue siendo evidente en la comunidad de jugadores y en la industria de los videojuegos. La franquicia ha evolucionado y se ha expandido a través de múltiples generaciones, plataformas y medios, pero siempre se mantiene fiel a la esencia de su origen. Los videojuegos Pokémon Rojo y Azul, lanzados hace décadas, han generado una comunidad de fanáticos apasionados que han descubierto numerosas curiosidades, secretos y teorías fascinantes relacionadas con estos clásicos juegos de Game Boy. A continuación, exploraremos algunos de los aspectos más interesantes que han capturado la imaginación de los jugadores a lo largo de los años y otras que se han descubierto de forma verídica. La teoría del cometa de Deoxys. Uno de los misterios más intrigantes es la conexión entre el Pokémon legendario Deoxys y el evento del cometa. Los jugadores especulan que Deoxys pudo haber llegado a la Tierra a través de un cometa que se estrelló en el Bosque Verde en Pokémon Rojo y Azul. Esta teoría se basa en pistas sutiles y en la apariencia de Deoxys, similar a un cometa. El barco SS Anne. Durante la aventura, los jugadores tienen la oportunidad de abordar el barco SS Anne, pero una vez que lo dejan, no pueden volver a él. Sin embargo, hay teorías de que el barco sigue existiendo en el juego, oculto en algún lugar, lo que ha llevado a que los fanáticos realicen búsquedas exhaustivas y utilicen trucos para intentar encontrarlo. La cripta de Lavanda. En la torre Pokémon de la ciudad de Lavanda, se encuentra un cementerio de Pokémon y una cripta en la que se dice que descansa un Pokémon no identificado. Esta misteriosa cripta ha llevado a especulaciones sobre la posible existencia de un Pokémon fantasma aún no descubierto. El misterio de la camioneta. Existe una leyenda urbana sobre la presencia de un camión rojo en el puerto de Ciudad Carmín. Según la teoría, si el jugador logra mover el camión utilizando trucos o opciones especiales, se puede acceder a un Pokémon oculto o desencadenar un evento único. Aunque hasta la fecha no se ha encontrado evidencia concreta de esto, la mención de la camioneta sigue intrigando a los fanáticos. Se dice que el Pokémon Mew está oculto bajo la camioneta. Glitch City. Un glitch o error del juego conocido como Glitch City es un fenómeno que ocurre al realizar ciertas secuencias de acciones específicas en Pokémon Rojo y Azul. Esto puede resultar en una ciudad distorsionada y surrealista, con efectos visuales extraños y comportamientos inusuales. Glitch City ha sido objeto de exploración y experimentación por parte de los jugadores curiosos. El Pokémon Mew. En Pokémon Rojo y Azul, el Pokémon legendario Mew era prácticamente inaccesible en condiciones normales. Sin embargo, algunos jugadores descubrieron un glitch que les permitía atraparlo. Este descubrimiento fue un verdadero hito y desató una gran emoción entre los fanáticos. La teoría de las aves legendarias. Articuno, Zapdos y Moltres son conocidos como las aves legendarias de la región de Kanto. Algunos fanáticos especulan que estos Pokémon están basados en las 3 aves mitológicas de la mitología nórdica: Ugin, representado por Articuno, asociado con el pensamiento; Munin, representado por Zapdos, asociado con la memoria; y Surtr, representado por Moltres, asociado con el fuego.
El misterio del autobús fantasma. En la zona Safari, hay un cartel que indica la llegada de un autobús fantasma que nunca se materializa. Esta curiosidad ha llevado a teorías sobre si el autobús existe en alguna otra dimensión o si es simplemente una broma de los desarrolladores. La identidad de Kubone y Kangaskhan. Existe una teoría popular que sugiere que Kubone es la cría huérfana de un Kangaskhan. Según esta teoría, cuando la madre Kangaskhan muere, el bebé se pone el cráneo de su madre y se convierte en Kubone. Esta conexión ha intrigado a muchos fanáticos y ha generado debates sobre las relaciones entre los Pokémon. Las evoluciones perdidas. Durante el proceso de desarrollo de Pokémon Rojo y Azul, se diseñaron y planearon varias evoluciones para algunos Pokémon, pero nunca se implementaron en la versión final. Estas evoluciones perdidas, como la de Farfetch'd o Lickitung, han sido objeto de especulación y curiosidad por parte de los fanáticos. El entrenador Bar. Los jugadores descubrieron que podían caminar a través de ciertos objetos sólidos al activar un glitch con un entrenador Bar. Esto permitía explorar áreas restringidas o acceder a ubicaciones ocultas en el juego. La misteriosa aparición del Misigno. Es un Pokémon glitcheado que aparece cuando los jugadores realizan ciertas acciones en el juego, como hablar con el anciano en Ciudad Verde después de haber visto el último Pokémon en su Pokédex. Aunque el Misigno no era un Pokémon legítimo, su aparición generó fascinación y especulación en la comunidad. La relación entre los nombres de Giovanni y Sylph. Algunos fanáticos han especulado sobre la conexión entre los nombres Giovanni y Sylph. Según la teoría, el nombre Giovanni es un anagrama de Sylph, y esto podría implicar una relación más profunda entre el líder del Team Rocket y la empresa Sylph en la trama del juego. Los secretos detrás de Sabrina. Líder del gimnasio psíquico en Ciudad Azafrán, era conocida por su habilidad para predecir los movimientos del jugador durante las batallas. Esto llevó a los fanáticos a teorizar sobre sus poderes psíquicos y la relación entre ella y el misterioso Hypno que aparece en el juego. La conexión entre Lorelei y Misty. Algunos fanáticos han planteado la teoría de que Lorelei, una de las miembros del alto mando de la Liga Pokémon, es la hermana de Misty, la líder del gimnasio de Ciudad Celeste. Esta teoría se basa en sus similitudes físicas y en que ambas utilizan Pokémon de tipo agua en sus equipos. La conspiración del cementerio de Pokémon. Los fanáticos han teorizado que en la mansión Pokémon en Isla Canela hay un laboratorio secreto donde se llevaban a cabo experimentos oscuros con Pokémon. Esta teoría se basa en las notas y pistas que se encuentran en la mansión y ha generado una intriga significativa en la comunidad de jugadores. El secreto de la bicicleta. En Ciudad Celeste, los fanáticos descubrieron que era posible obtener una bicicleta antes de recibir la ficha bici en el juego. Esto se lograba realizando una secuencia específica de movimientos y acciones en un lugar particular. Aunque no afectaba el progreso del juego, era una curiosidad interesante que permitía a los jugadores obtener la bicicleta temprano. Durante la fase de producción de los videojuegos Pokémon Rojo y Azul, se consideraron y diseñaron varios Pokémon que finalmente fueron descartados antes del lanzamiento. Estos Pokémon descartados son conocidos como Pokémon Beta y algunos de ellos son los siguientes. Gorochu, evolución de Pikachu que tenía cuernos y una apariencia más feroz. Se rumorea que fue eliminado porque podría opacar a Pikachu en popularidad. Ditto evolución, se rumoreaba que Ditto tendría una evolución, pero finalmente fue descartada. La teoría sugiere que esta evolución podría haber sido Bulbo. Lapras pre-evolución. En algunas imágenes promocionales y arte conceptual temprano, se mostraba a Lapras con una forma previa llamada Ness, aunque no fue incluida en los juegos finales. Cracky, un cocodrilo de agua que posiblemente estaba destinado a ser una de las evoluciones iniciales del tipo agua. Sin embargo, fue descartado y reemplazado por Squirtle. Nidobot, se trataba de una forma evolucionada de Nidorino o Nidorina, con un diseño más imponente y majestuoso. Sin embargo, finalmente se descartó y no se incluyó en el juego. Cactus Pokémon, se trató de un diseño temprano de Cacturne, que mostraba un Pokémon cactus más grande y espinoso. Sin embargo, este diseño fue descartado y Cacturne se introdujo en generaciones posteriores. Beta Clefairy. El diseño original de Clefairy era más similar a un ser humanoide, con una apariencia más detallada y una expresión facial diferente.
Sin embargo, se optó por un diseño más redondeado y tierno para Clefairy en el juego final. Beta Jinx. Jinx tenía un diseño inicial que se consideró controvertido debido a su apariencia y su posible asociación con estereotipos raciales. Como resultado, su diseño se modificó para evitar cualquier interpretación negativa. En los archivos de Pokémon Rojo y Azul se han encontrado varios sprites descartados de Pokémon Beta, lo que indica que se consideraron más diseños de Pokémon de los que finalmente se incluyeron en la versión final del juego. Aunque no existe un número exacto confirmado de sprites descartados, se estima que hay al menos una docena de Pokémon Beta con sprites asociados en los archivos del juego. Algunos ejemplos de sprites descartados de Pokémon Beta incluyen diseños como Gorochu, una posible evolución de Pikachu, Cracky, una evolución alternativa del tipo agua, Ness, una forma previa de Lapras, entre otros. Estos sprites descartados han sido descubiertos a través de exploraciones en los archivos de los juegos, filtraciones y recopilaciones de datos. Es importante tener en cuenta que los Pokémon Beta y sus sprites descartados representan ideas y diseños que se consideraron en las etapas de desarrollo tempranas, pero que finalmente no se implementaron en el juego final. A través de la exploración de estos sprites, los jugadores y fanáticos pueden obtener una visión interesante del proceso de desarrollo y las decisiones que se tomaron para crear la versión final de Pokémon Rojo y Azul. Originalmente, Pokémon iba a llamarse Capsule Monsters, monstruos de cápsula, en su concepción inicial. La idea de Capsule Monsters fue creada por Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, quien se inspiró en su fascinación por la naturaleza y la colección de insectos durante su infancia. Su objetivo era desarrollar un juego en el que los jugadores pudieran experimentar la emoción de coleccionar y entrenar criaturas, similar a cómo coleccionaba y estudiaba insectos en su juventud. Sin embargo, cuando el juego se estaba desarrollando y estaba cerca de su lanzamiento, se encontraron problemas legales con el nombre Capsule Monsters. Resultó que la marca ya estaba registrada, por lo que se decidió cambiar el nombre del juego. Después de considerar diferentes opciones, finalmente se acordó el nombre Pokémon, una abreviatura de Pocket Monsters, monstruos de bolsillo. La idea detrás del nombre Pokémon era que los jugadores pudieran llevar a estas criaturas consigo, como si los tuvieran en sus bolsillos, y así nació el nombre que se convertiría en un fenómeno mundial. Los entrenadores beta de Pokémon usaban látigos como una mecánica temprana en el desarrollo del juego. Esta decisión se tomó en las primeras etapas de diseño para darle a los entrenadores un movimiento de ataque simple y reconocible para enfrentar a los jugadores. El látigo se consideró como una opción inicial debido a su asociación con entrenadores y domadores de animales en la cultura popular. Sin embargo, a medida que el juego se fue desarrollando y refinando, los creadores de Pokémon reconsideraron esta elección. Se dieron cuenta de que el uso de látigos como un movimiento de ataque no era coherente con la temática del juego, que se centra en la amistad y el vínculo entre los entrenadores y sus Pokémon. Además, se quería crear un ambiente amigable y apto para todos los públicos. El primer Pokémon en ser creado fue Raidon. Este icónico Pokémon de tipo tierra y roca fue concebido por Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon, y diseñado por Ken Sugimori, el ilustrador principal de la franquicia. Raidon fue uno de los primeros Pokémon que se ideó para el concepto original de Capsule Monsters, que más tarde se convirtió en Pokémon. La inspiración para Raidon proviene de la fascinación de Satoshi Tajiri por los dinosaurios y su deseo de crear criaturas únicas y fascinantes para un juego de colección y combate. Raidon se basa en un dinosaurio, con cuernos y una apariencia robusta, que captura la esencia de los monstruos poderosos que podrían ser entrenados y coleccionados en el mundo de Pokémon. Desde su creación, Raidon ha sido una parte fundamental de la franquicia, apareciendo en los juegos, series de televisión y películas de Pokémon, y se ha convertido en uno de los Pokémon más emblemáticos y queridos por los fanáticos en todo el mundo. Su importancia como el primer Pokémon creado hace que Raidon tenga un lugar especial en la historia y el corazón de los seguidores de Pokémon. En los primeros juegos de Pokémon, se produjo un error en las evoluciones de Metapod y Venomoth, que involucraba a los Pokémon Caterpie y Venonat. El error se debió a un cambio de último minuto en las líneas evolutivas. Originalmente, la cadena evolutiva de Caterpie debía ser Caterpie, Metapod y Venomoth. Sin embargo, durante el proceso de desarrollo, los diseñadores decidieron cambiar la evolución final de Caterpie a Butterfree en lugar de Venomoth.
El resultado de esta decisión fue que Metapod, el Pokémon que se suponía que evolucionaría a Venomoth, ahora evolucionaba a Butterfree. Mientras tanto, Venonat, el Pokémon que se suponía que evolucionaría a Butterfree, ahora evolucionaba a Venomoth. Este cambio de evolución creó cierta confusión y ha sido objeto de debate entre los fanáticos durante años. Aunque la versión final de los juegos mostraba a Caterpie evolucionando a Metapod y luego a Butterfree, y a Venonat evolucionando directamente a Venomoth, la alteración en la línea evolutiva originalmente prevista sigue siendo un curioso detalle de la historia de los primeros juegos de Pokémon. Estas son solo algunas de las muchas curiosidades, secretos y teorías que han surgido de los videojuegos Pokémon Rojo y Azul. A través de la pasión y dedicación de los fanáticos, se ha creado una comunidad vibrante que sigue explorando y desentrañando los misterios de estos clásicos juegos. A medida que los años pasan, es emocionante pensar en cuántos secretos más podrían descubrirse y en cómo la nostalgia por estos títulos seguirá influyendo en la cultura de los videojuegos. La pasión de la comunidad de fanáticos ha llevado a la exploración exhaustiva de estos juegos clásicos. Es emocionante pensar en cuántas otras sorpresas y descubrimientos podrían estar esperando a ser encontrados en el vasto mundo de Pokémon.